presentes y a los que nos acompañan de manera virtual en 15 países diferentes de América Latina, al quinto coloquio virtual latinoamericano para pacientes con leucemia mieloide crónica. Yo soy Oscar Alberti y formo parte de la Fundación Un Paso Max de pacientes dominicanos de leucemia mieloide crónica. Nuestra asociación da sus primeros pasos en el año 2009 como una iniciativa de la Fundación Max, quienes nos motivaron y nos resaltaron la importancia de que en nuestro país existiera una asociación conformada por pacientes, trabajando para pacientes, velando por sus derechos, darles apoyo emocional y de velar porque los mismos se educaran en todo lo concerniente a su condición. Hoy tenemos el privilegio de ser anfitriones de este maravilloso coloquio, el cual los últimos 4 años ha ido edificando de una manera significativa a miles de pacientes en toda Latinoamérica. Quiero agradecer ante todo a Dios por permitirnos estar aquí y por darnos la oportunidad de luchar día a día por nuestras vidas. Al doctor Jorge Cortés, quien nos deleita por 5.º año consecutivo con sus magistrales charlas, llanas pero repletas de pinceladas de tecnicismos y profesionalidad, dejando al final de cada coloquio a miles de pacientes y caregivers en toda Latinoamérica, repletos de conocimientos sobre su condición y con todo el deseo de poder deleitarse año tras año de estos maravillosos coloquios. A la licenciada Marta Rosario, representante de la Fundación Max en República Dominicana y encargada del Departamento de Trabajo Social del Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter, y a todo su equipo por haberse convertido en más de una década en el soporte continuo e incondicional de cada paciente dominicano con leucemia mieloide crónica. A los doctores Pedro Ferreira y Braulio Madave del Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter por honrarnos con su presencia en el día de hoy. Y finalmente, a la Fundación Max y a sus representantes para Latinoamérica, quienes nos acompañan en el día de hoy, la señora Mercedes Arteaga y la señora Inés García, por ser en los últimos 20 años el soporte en cuanto a formación, tratamientos médicos, estudios clínicos y actividades motivacionales, y ser los grandes arquitectos que han hecho posible que año tras año nos deleitemos de esos maravillosos e importantes coloquios virtuales. Labor que se ha extendido a nivel mundial, llegando a 173 países, 87.046 pacientes y nada más y nada menos que el día de hoy, 1.149.439 servicios prestados a los pacientes. Gracias de corazón por su impresionante y desinteresada labor a favor de los pacientes de leucemia mieloide crónica a nivel mundial. Ahora invito a la señora Inés García de la Fundación Max para que tome el voto. Bueno, hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Les agradezco a todos que hayan venido. Quiero contarles un poquito sobre el coloquio de este año. Acá pueden ver en un mapa la cantidad de reuniones que están teniendo lugar en este mismo momento, todos conectados con lo que estamos transmitiendo desde acá. 15 países con 35 reuniones de pacientes y familiares escuchándonos. El primer país que les voy a contar, por supuesto, es República Dominicana, donde estamos reunidos. No solo todos los pacientes y familiares que viven acá cerca de Santo Domingo, sino un gran grupo que ha venido de Santiago, así que bienvenidos a todos. En México tenemos pacientes y familiares reunidos en 3 ciudades, en Ciudad de México, en Guadalajara y en Morelia. Bienvenidos todos. 5 ciudades están participando en Guatemala. Como pueden ver ahí, en Honduras estamos en Tegucigalpa y en Nicaragua, en Managua, también reunidos los grupos de pacientes. En El Salvador y en Panamá, 4 ciudades de Perú están participando en este momento de nuestro coloquio. En Bucaramanga, Colombia, y en Guayaquil, Ecuador, también están reunidos viéndonos. Pueden todos mandar las preguntas que tengan para el doctor. Hay 4 ciudades donde hay pacientes reunidos en Bolivia y 5 en Chile. En Argentina hay 2 grupos de pacientes, uno en Buenos Aires y otro en Salta. En Asunción, Paraguay, en Montevideo, Uruguay, todos escuchándonos. Y tenemos un asistente nuevo que están un grupo de pacientes en España, en la ciudad de Alicante. Así que
Bienvenidos todos, esperemos que este coloquio les sea muy informativo para todos. Esperamos que también aclaren todas sus dudas y que lo aprovechen. Yo quiero agradecer especialmente también a los doctores Pedro Ferreira y Braulio Malavé, que nos están ayudando hoy. Ellos nos van a ayudar a transmitirle al doctor Cortés todas las preguntas que ustedes quieran formular. Agradecemos también a la Liga Dominicana contra el Cáncer, que nos ha apoyado en toda la organización, a la Asociación Un Paso Max, por supuesto, y a 20 organizaciones de pacientes en América Latina que están reunidos en este momento y que han organizado todas las reuniones que les acabo de contar. Esta es la agenda ahora. Nosotros, después de que yo les haga esta pequeña introducción, va a hablar el doctor Cortés. Cuando el doctor termine, va a haber una sesión de preguntas y respuestas para todos los que quieran transmitirle preguntas al doctor. Y después, una vez que terminemos todo, va a haber un pequeño almuerzo ahí afuera para todos los que quieran quedarse. Quisiera hablarles de las fotos. Tenemos fotógrafos que están tomando fotos acá de toda la conferencia. Estas fotos posiblemente vayan a ser usadas en un video que hacemos siempre después de del coloquio. Se van a ver también en la página de la Fundación Max y seguramente serán replicadas en redes sociales. Entonces, por favor, los que no quieran aparecer en fotos, díganle al fotógrafo o identifíquense de alguna manera con cualquiera de las asistentes que tienen acá para que se les respete eso. Con respecto a las preguntas, la mayoría de las preguntas van a ser formuladas al doctor al final de la presentación de él. Sin embargo, si él está explicando algo y dice algo que ustedes no entienden o porque lo dijo con las siglas o porque lo dijo de alguna otra manera o porque alguien no entendió, los que están acá puede por ahí levantar la mano y le acercamos un micrófono para que pida aclaración de lo que está diciendo. El resto de las preguntas se hacen después. También, por supuesto, el doctor igual les dirá, pero las preguntas que sean generales, como para todos, no de casos particulares. Una cosa muy importante que les pido es que o apaguen los celulares o los pongan en silencio para que no nos interrumpan. Y bueno, y ahora los dejo con el doctor Cortés. Ya todos lo conocen de los coloquios anteriores. Lo que les quiero decir, agregando los datos que tienen siempre de él, es que el doctor trata a un número de alrededor de 1,000 pacientes con leucemia mieloide crónica. Es hematólogo desde el año 1992, es decir, que hace 25 años, y se dedica a la leucemia mieloide crónica hace 21. Así que si hay alguien que tiene las respuestas a todas sus dudas, es el doctor Jorge Cortés. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias y buenos días a todos, buenas tardes en España. Pues es para mí un gran placer estar en la República Dominicana. Es mi segundo viaje por acá, la primera vez en Santo Domingo. Y pues es, además de poder visitar un poquito, que lo he disfrutado mucho, un poco en Punta Cana, un poco por acá, pues siempre para mí es no solamente un placer, sino un orgullo poder tener la oportunidad de platicar con ustedes y hablar un poco sobre la leucemia mieloide crónica. Yo estoy muy convencido de que el poder platicar, resolver dudas, entender un poco más de la enfermedad, del tratamiento, de los objetivos, etcétera, es un paso importante para tratar de lograr que las cosas salgan lo mejor posible para cada uno de ustedes. Y de ahí que también es un aspecto importante de estas reuniones, la parte de las preguntas que se van a hacer. Como ya les decía Inés, tendremos después una sesión de preguntas y podemos hablar de cosas específicas, etcétera. Pero si por ahí se me sale algún término o algo que no queda muy claro para el desarrollo de la presentación, pues sí, por favor, levanten la mano y siéntanse con la libertad de interrumpirme. Yo les comento que yo trabajo ahí en el departamento de leucemias, todo mundo interrumpe, todo mundo,
Tengo una esposa muy platicadora, o sea que me da la oportunidad de hablar a mí, y tengo dos hijos de jóvenes que si les estoy diciendo algo, ellos lo que les importa es interrumpirme para decirme lo que ellos necesitan que les compre. Así es que estoy acostumbrado a que me interrumpan, así que no hay ningún problema, ¿no? También les recuerdo, si algunos de ustedes han estado en presentaciones previas, han seguido los coloquios, pues como ha sido la costumbre, tengo una mezcla de las cosas más básicas y algunas de las cosas más nuevas, porque siempre hay pacientes nuevos que están empezando a tratar de entender un poco la enfermedad y todo eso, y bueno, quiero que esto les sirva a todos en lo que les puede ayudar. Entonces habrá algunas cosas que para algunos de ustedes ya son un poco básicas, pero habrá pacientes nuevos que les sirve oírlo por primera vez tal vez. Y desde luego, viendo las cosas más recientes que han aparecido en nuestra investigación y demás. Así es que, bueno, con esa aclaración empezamos con la presentación. Probablemente esta es la diapositiva más importante que les voy a presentar, que nos representa cómo ha mejorado las expectativas de supervivencia de los pacientes diagnosticados con leucemia mieloide crónica desde los años 70, que fue cuando se empezó a entender un poquito más esta enfermedad, hasta la época actual. Y aprovecho esta diapositiva para los que no están muy familiarizados con este tipo de curvas, porque voy a presentarles algunas de estas, a ayudarles a entender qué quiere decir estas curvas de supervivencia que les llamamos nosotros, ¿no? Habitualmente tenemos en el eje este de la X el tiempo, y en el eje de las Y el porcentaje de pacientes. Entonces, en el momento cero tenemos el 100% de pacientes que se diagnostican con la enfermedad, todos están vivos. Y conforme va pasando el tiempo, si hay, en este caso estamos hablando de supervivencia, entonces lo que hace caer la curva de las curvas es la muerte de los pacientes. Entonces, esto nos representa que, por ejemplo, aquí a 2 años ya quedan aproximadamente 80% de pacientes vivos, etc. Como ven ustedes, cuando lo único que teníamos era quimioterapia, hidroxiurea, busulfán, eran los tratamientos típicos, las expectativas de supervivencia eran muy pobres, lo que llamamos la mediana, es decir, la mitad de los pacientes. Acá con la quimioterapia, a los 2 a 3 años, la mitad de los pacientes, desgraciadamente, ya habían muerto de la enfermedad. Allá en los años 70, así eran las expectativas de supervivencia, eran muy, muy pobres. Poco a poco, esto ha ido afortunadamente mejorando. El primer gran paso fue la introducción del interferón, un medicamento difícil de tomar, probablemente a muchos de ustedes les tocó pasar por eso, pero que nos ayudó a mejorar el pronóstico de los pacientes, y claramente los pacientes podían vivir un tiempo mucho más prolongado. Pero sin duda lo más importante ha sido la introducción de estos inhibidores de tirosina quinasa, el Glivec, el Sprice, el Tasigna, en fin, todos estos que nos han ayudado a lograr unas expectativas de supervivencia mucho mejor de lo que nunca logramos con quimioterapia y aún con el interferón. Si pensamos entonces en cómo es el camino de un paciente a lo largo de su enfermedad, de la leucemia mieloide crónica, lo que tenemos es que en un momento dado se establece el diagnóstico. Muy frecuentemente esto es así, el paciente no tiene síntomas, simplemente es un hallazgo de laboratorio, en fin. Queremos hacer un estadiaje, queremos saber en qué fase de la enfermedad está el paciente y con todo eso hacemos la selección del tratamiento. Esto es el inicio de este camino por la enfermedad. Una vez que se selecciona el tratamiento, entonces vamos a continuar con ese tratamiento, con todo lo que esto representa y que vamos a estar hablando durante esta presentación. Obviamente esto viene con una monitorización que es muy importante para saber cómo está la enfermedad. Esto es el equivalente a si uno tiene la presión alta,
no nomás es tomarse el medicamento para la presión, es estar checándose la presión para ver que está funcionando el medicamento. Y obviamente cuando vamos a hablar más adelante de la posibilidad de suspender el tratamiento y continúa la monitorización, que también vamos a hablar de esto más adelante. Durante todo esto es importante mantenerse informado, mantenerse al tanto de lo que significan todos los objetivos de tratamiento, lo que puede suceder con el medicamento, los nuevos medicamentos, los nuevos avances en diferentes aspectos del manejo. Además, hay que tomar en cuenta que un paciente no solamente necesariamente va a tener la enfermedad. Hay pacientes que además tienen diabetes, la presión alta, el colesterol, a algunos pacientes incluso les puede venir otro cáncer, en fin. Por lo mismo están tomando otros medicamentos para una cosa, para la otra, en fin. Y es muy importante la adherencia al tratamiento, el tomarse el medicamento y las razones por las que uno no se las puede tomar, desde el olvido hasta por los efectos adversos, en fin, todo esto. Y aun cuando decide uno suspender el tratamiento, la adherencia a la monitorización, porque esto no termina la historia de la enfermedad, simplemente es una fase diferente sin el medicamento, pero que igual requiere una adherencia a todo esto. Y durante todo esto, el identificar los efectos adversos y poderlos manejar. Incluso, y vamos a hablar un poco de esto, los efectos adversos de la suspensión del tratamiento, que eso es también muy, muy importante. Y aquí es donde viene muy importante el apoyo que pueden recibir de los pacientes con los pacientes mismos, de las organizaciones de apoyo, en fin. Bien. Yo como veo a la enfermedad, esto es un triángulo en donde hay la interacción de las características del paciente, su edad, el sexo, las comorbilidades, si tiene otras enfermedades, etc. Las características de la enfermedad, en qué fase se encuentra de la enfermedad. Hay diferentes factores que alteran las posibilidades de respuesta, etc. Y el manejo, el medicamento que va uno a tomar, los efectos adversos y demás. La interacción de estos tres factores muy importantes es los que nos va a determinar la respuesta al tratamiento, los objetivos de supervivencia, la posibilidad de transformación, la supervivencia libre de eventos, etcétera, y eventualmente la posibilidad de considerar la suspensión. Entonces, esto es una interacción muy importante y este balance nos va a determinar, de estos tres factores iniciales, nos va a determinar lo que va a suceder con estos objetivos del tratamiento. Bueno, creo que para todo paciente con leucemia mieloide crónica queda muy claro que lo que inicia la enfermedad es esta alteración de los cromosomas que le llamamos el cromosoma Filadelfia. Esto es un cromosoma, se llama cromosoma Filadelfia porque fue descubierto en Filadelfia allá en los años 70. Inicialmente como le llamaban un cromosoma diminuto. Como todos sabemos, tenemos todos nosotros tenemos 46 cromosomas que vienen en pares, 23 pares de cromosomas. 23 vienen de nuestro papá, 23 vienen de nuestra mamá. Y los llamamos por números, el cromosoma número 1. Hay un par de cromosomas número 1, el cromosoma 2, el cromosoma 3, etcétera, hasta el número 22. Y luego el par 23 es el cromosoma X y el cromosoma Y, que determina si uno es un hombre o mujer. Bueno, el cromosoma Filadelfia lo que es un pedacito del cromosoma 9 y un pedacito del cromosoma 22, intercambian lugar. Y entonces nos queda este cromosoma 22 con un pedacito del cromosoma 9. El cromosoma 22 es un cromosoma chiquitito y el pedazo que pierde es más grande del que recibe del cromosoma 9. Por eso queda ese cromosoma todavía más chiquito que lo llamaron inicialmente un cromosoma diminuto. Y propiamente este cromosoma 22 con un pedacito del cromosoma 9 es lo que se llama el cromosoma Filadelfia,
Desde luego el cromosoma 9 también tiene un pedacito del cromosoma 22, es lo que llamamos una translocación balanceada, es decir, un cambio balanceado, un pedacito de acá se va para allá y un pedacito de allá se va para acá. Esto, como ustedes saben, los cromosomas es donde se almacena el material genético que tenemos, que determina todas las funciones de una persona. Toda función de nuestro organismo está determinada por información que está guardada en los cromosomas. Yo pienso en los cromosomas como la información de un programa de computación. En un programa de computación, alguien escribe el programa y el programa mismo son códigos y cosas que uno no entiende y que realmente si uno los ve no dice nada. Uno los mete a la computadora y entonces ya aparece el programa, el surfeador del web o el Word para hacer un manuscrito o la base de datos o lo que sea. Bueno, el cromosoma es el código, el escribir el programa. Esto se tiene que traducir en una proteína que es la que propiamente lleva a cabo la función. Es nuestra base de datos, es nuestro surfeador, es lo que sea, ¿no? Entonces, el cromosoma tiene la información, la proteína lleva a cabo la función. Bueno, en un cromosoma hay cientos, miles de genes. Cada pedacito, cada gene determina una función, una proteína específica. Por ejemplo, tenemos un gene que se traduce en la insulina, que nos ayuda a regular la función, el azúcar y todo esto. Cada proteína tiene un gen específico. En estos cromosomas, cuando se hace esta ruptura, en el 22 y en el 9, se rompe a la mitad un gen específico. El gene del cromosoma 9 se llama ABL y el gene del cromosoma 22 se llama BCR. Cuando se produce esa ruptura, se cambian, se produce este gene combinado que se llama ahora BCR-ABL. Es un gene de fusión, un gene mixto que tiene un pedacito de BCR y un pedacito de ABL. Eso normalmente no existe. Eso, una persona que no tiene esta enfermedad no tiene BCR-ABL. Tiene BCR y tiene ABL, pero no es de unión. Y esta unión determina entonces este producto, que ya les digo, se llama BCR-ABL. La ruptura en el cromosoma 22 puede suceder en sitios diferentes, todos dentro del mismo gene, pero a diferentes niveles, mientras que en el cromosoma 9 siempre es en el mismo lugar. Y eso hace que se den, el producto puede ser un poquito diferente, dependiendo de qué tanto, en dónde exactamente sucedió esa ruptura. Pero a fin de cuentas, el resultado es el mismo, nos da ese BCR y ABL. Y esta proteína lo que hace es decirle a las células de la médula ósea que se sigan reproduciendo más y más y más. Normalmente, las células de nuestra médula ósea, que es donde se produce la sangre, producen más glóbulos blancos, por ejemplo, si hay una infección, hay una señal que dice necesitamos más glóbulos blancos, se producen más. Cuando se controla la infección, regresa a los niveles basales. En este caso, es como una switch que está prendido todo el tiempo y está produciendo y produciendo, y aunque el organismo mande esas señales de decir, hey, tenemos suficientes, aquí el switch sigue prendido y sigue produciendo más y más y más y más y más. Por eso, cuando un paciente tiene el diagnóstico, los glóbulos blancos están muy altos, el vaso crece porque se acumulan mucho ahí, en fin. Entonces, eso es una proliferación sin control de la leucemia, de las células que tienen leucemia. Como ustedes seguramente saben, en esta enfermedad hay diferentes estadios, diferentes fases de la enfermedad. Hoy en día la mayoría de los pacientes se diagnostican en lo que se llama la fase crónica de la enfermedad. Es la fase inicial, es la fase más indolente, es decir, que se mueve más despacio, proliferan mucho los glóbulos blancos, pero todavía el paciente puede tener una expectativa de vida de algunos años,
obviamente 3, 4, 5 años en promedio, pero no es tan abrupto la progresión como en las fases más avanzadas. Eventualmente pensamos que si los pacientes no recibieran tratamiento, todos los pacientes llegarían a lo que se llama la fase blástica. La fase blástica es una etapa mucho más agresiva, una fase que se mueve mucho más rápido. Se parece a las leucemias agudas, con más síntomas, el tratamiento es menos efectivo aún hoy en día. Muchos pacientes pasan por una fase intermedia, que le llamamos una fase acelerada. Es una fase en donde las cosas empiezan a cambiar de manera que ya empezamos a ver que ya no está tan inicial como en la fase crónica, pero no ha llegado todavía a esa fase blástica. Es un aviso, digamos, una alerta de decir las cosas están cambiando, cuidado. Bien, les decía que al momento del diagnóstico, por la proliferación tan rápida de las células de la leucemia, la mayoría de la médula ósea está constituida por células que tienen el cromosoma Filadelfia. Y si bien el resultado del cromosoma Filadelfia habitualmente nos regresa y nos dice 100% de las células tienen el cromosoma Filadelfia, realmente sí hay células normales, células que no tienen el cromosoma Filadelfia. Pero las células de leucémicas crecen tanto y tan rápido que empiezan a dominar a las otras. Las otras están escuchando los mecanismos de retroalimentación que les dicen, hey, hay suficientes, y entonces como que se suprimen. Mientras que las otras no tienen control. Ahora, también cuando uno piensa cromosomas, uno piensa herencia y demás, y no, esto no es heredado, esto es adquirido. Se adquirió, no sabemos cómo, pero apareció después. Y solamente está el cromosoma Filadelfia en las células de la médula ósea. No está en las células del hígado, del cerebro, de la piel, nada más en la médula ósea. Lo que uno quiere es, con el tratamiento, ir cambiando ese balance, de manera que podamos eliminar las células del cromosoma Filadelfia y permitir a las células normales, poco a poquito, irse desarrollando, creciendo más, de manera que dominen y que haya muy pocas o, idealmente, ninguna célula con el cromosoma Filadelfia. Y ojo que los medicamentos que utilizamos, de los que vamos a hablar más adelante, no corrigen esa unión. Lo que hacen es de identificar esas células y matarlas, las que tienen el BCR-ABL, las que tienen el cromosoma Filadelfia. Esas son las células que estas drogas inhiben, bloquean la función esta del cromosoma Filadelfia. Y estas células se han vuelto adictas a ese cromosoma Filadelfia, a esa función anormal. Y si uno les quita esa función, ya no pueden vivir y se mueren. Y las células normales no tienen esa función, por lo tanto no se las quitan y pueden vivir normalmente. Eso es lo que hace que ese balance regrese y regrese a las funciones normales de la médula ósea. Bien, cuando un paciente está diagnosticado, pensamos que tienen gruesamente como 10 a la 12 células leucémicas en el organismo. Un 1 con 12 ceros. Yo no sé cómo se dice ese número, pero son muchas. Y cuando uno empieza a controlar la enfermedad, ojo que cuando los glóbulos blancos se ven normales, las plaquetas se ven normales, cuando uno ve el reporte de la sangre, la hemoglobina, los glóbulos blancos, las plaquetas, todo se ve normalito, es lo que llamamos una remisión hematológica. Vean que todavía existe una gran cantidad de células leucémicas, gruesamente 10 a la 11. Le quitamos un cero, pero todavía hay muchas células leucémicas en el organismo. Cuando seguimos el tratamiento y logramos lo que llamamos una respuesta citogenética, ya le hemos bajado mucho a la enfermedad, pero todavía queda mucha enfermedad. Seguimos el tratamiento para buscar lo que llamamos la respuesta molecular. Y aún así hay que recordar que aunque este estudio nos permite ir mucho más adentro, tiene mucho más potencia para encontrar más células leucémicas, tiene un límite de detección. Y más allá no podemos
no podemos saber si hay más enfermedad. Obviamente uno quiere llegar al nivel más profundo, que es lo que más podemos detectar, pero hay que estar conscientes de que todavía eso tiene un límite de detección, de manera que esto siempre hay, nosotros de hecho le llamamos enfermedad no detectable, no le llamamos una respuesta molecular completa, porque sabemos que no necesariamente es completa, simplemente que ya no la vemos, y esto es importante recordarlo. Entonces, ¿qué modalidades tenemos para buscar la enfermedad? Hay tres estudios importantes que en diferentes medios, en diferentes circunstancias utilizamos. La citogenética, el estudio de los cromosomas. Este es un estudio que se hace en la médula ósea. Es el estudio clásico, el primero que nos permitió buscar el cromosoma Filadelfia. Este tiene la ventaja de que nos permite analizar no solamente el cromosoma Filadelfia, no solamente el cromosoma 9 y el 22, sino todos los cromosomas. Y esto es importante porque en algunos pacientes puede haber alteraciones, además del cromosoma Filadelfia, puede haber alteraciones de otros cromosomas. Y esto es parte de la evolución de la enfermedad. Entonces, esto es importante conocerlo para el estadiaje de la enfermedad. A veces la progresión de la enfermedad se acompaña con estas otras alteraciones. Y esto es importante. Y el definir la respuesta citogenética, el estándar es con el estudio de los cromosomas. Tiene sus desventajas. Una muy importante para ustedes es que requiere una médula ósea. Y bueno, que levante la mano al que le gusta que le hagan la médula ósea. O sea, esto duele, pues. Entonces, es una desventaja. Es un estudio importante. Afortunadamente, por los otros estudios que tenemos, cada vez necesitamos menos las médulas óseas. No puedo decir que no se necesitan. Se necesitan. Todavía tienen su valor, pero cada vez las necesitamos menos. Además, es un estudio técnicamente muy complicado. Se tarda mucho. Tiene varias desventajas otras. Me brinco al PCR. El PCR tiene varias ventajas. Uno, la más importante, es que es el estudio más potente. Es el, si la, el estudio de cromosomas gruesamente nos permite identificar una célula leucémica dentro de 100 células normales, o sea, uno en 100, el PCR, más o menos, ahí no estamos contando células, estamos contando el material genético, pero gruesamente sería el equivalente a encontrar una célula anormal en 100,000 células normales. O sea, es 1,000 veces más potente que el estudio de los cromosomas. Y además, se puede hacer en la médula ósea, pero también se puede hacer en la sangre, lo cual lo hace mucho más fácil de repetir, de hacer más frecuente, etcétera, porque obviamente pues duele el piquetito, pero mucho menos molesto que hacer una médula ósea, ¿no? Tiene desventajas. Una desventaja importante es que no es un estudio que todavía esté muy bien estandarizado en todos los laboratorios. Cuando uno se mide la hemoglobina, los glóbulos blancos, realmente ya todos los laboratorios en el mundo lo hacen muy bien. Está muy estandarizado ese estudio. El PCR no, hemos avanzado mucho. Simplemente cuando empezamos a hacer estos coloquios hace 5 años, ahorita se ha avanzado mucho en la estandarización, pero todavía no estamos a un nivel óptimo de estandarización. ¿Qué quiere decir esto? Que hacerlo en un laboratorio y hacerlo en otro laboratorio no necesariamente nos dan valores que se comuniquen uno con el otro. Entonces todavía tenemos problemas. Tiene muchos pasos técnicos muy complicados que pueden hacer que un laboratorio tenga contaminación, resultados falsos positivos, falsos negativos. Complicado, técnicamente muy complicado, pero muy útil, es muy útil. El FISH está como en medio. El FISH es más potente que la citogenética, pero desde el punto de vista de potencia no se acerca al PCR. Yo siempre pienso en el FISH como el hermano del medio, ¿no? Cuando uno es el hermano en medio,
ni es tan simpático como el chiquito, ni tan inteligente como el mayor, es ahí pues como que nomás hace uno bulto. Yo soy el hermano en medio, o sea que me las sé todas. A mí me tocaba el asiento en medio en el coche, me tocaba así, la ropa me la pasaba el de arriba, no me compraba lo de abajo. O sea, uno está ahí como que hace bulto nomás, ¿no? Eso es el fish. Tiene su valor cuando uno no tiene acceso a uno o al otro, pero es un estudio que cuando no teníamos el PCR era muy útil, mejor que la citogenética, pero ya se lo brincó el PCR. Pero en algunos laboratorios y en algunas circunstancias eso es tal vez lo más útil. Ahora, cuando hablamos de respuestas, creo que vale la pena que nos entendamos bien a qué estamos refiriéndonos. Hay tres niveles de respuesta, los veo yo como tres niveles progresivos, como ya les mostré previamente en una gráfica. Respuesta hematológica. Respuesta hematológica completa quiere decir que la sangre ya se ve normal. Ya se ven los glóbulos blancos normales, las plaquetas normales, todo se ve normal, ya no hay vaso, etc. Eso es lo que llamamos una respuesta o una remisión hematológica completa. Respuesta citogenética. ¿Esto qué quiere decir? Aquí estamos hablando de los cromosomas y estrictamente hablando estamos midiéndolo por este estudio de la médula ósea. Normalmente se cuentan 20 cromosomas, solo 20 porque es muy difícil, les decía, técnicamente es un estudio complicado. Y entonces una remisión citogenética completa quiere decir que de esos 20 cromosomas ya ninguno, de esas 20 células que les contamos los cromosomas, ninguna tiene el cromosoma Filadelfia. Al momento del diagnóstico, las 20 tienen el cromosoma, ahora ninguna lo tiene. Eso es una remisión citogenética, cromosomas, completa. Hay otros niveles, parcial, cuando el 35% de las células de 20, eso quiere decir 7 células o menos, tienen el cromosoma Filadelfia. Y cuando son más de 7, eso ya es una respuesta menor. Y obviamente si todas la tienen, pues entonces no hay respuesta, ¿no? Estos son niveles muy importantes. Hoy en día lo que más nos importa es lograr la respuesta completa, sobre todo en un paciente de nuevo diagnóstico. Es lo mínimo que queremos de una respuesta. Y después tenemos la respuesta o la remisión molecular. La remisión molecular también tiene sus niveles. El primer nivel, que ya es más allá de la remisión citogenética, la remisión de los cromosomas, es la respuesta molecular mayor. ¿Qué quiere decir esto? La respuesta molecular mayor, en términos del resultado del PCR, quiere decir que tenemos un resultado de 0.1 o menos. Esto es... tiene que ser en la escala internacional que le llamamos. Y ahorita vamos a hablar un poquito de lo que quiere decir esto, pero quiere decir que estamos en punto uno. Y gruesamente eso quiere decir, una forma de verlo es que le hemos bajado 3 logaritmos al nivel de la enfermedad. ¿Qué son 3 logaritmos? Si empezamos con un valor de 100, al momento el 100% de las células tienen la enfermedad. Gruesamente, ya les decía, son tan poquitas las que no tienen que prácticamente el resultado nos dice 100%. Si le bajamos un logaritmo, le bajamos 10 veces, ya le bajamos a 10. 2 logaritmos, le bajamos 10 veces, ya le bajamos a 1, de 100 a 10, a 1. 3 logaritmos, a 0.1. Entonces, la respuesta citogenética completa, más o menos le llegamos al 1. La respuesta molecular mayor le llegamos al 0.1, entonces un nivel más. Y de ahí tenemos lo que ahora le llamamos respuesta molecular 4, ya le llegamos a 0.01. Y 4.5 que es este nivel, 0.0032, es un número ahí medio raro, pero eso... Ese número hemos llegado porque es un nivel en donde sabemos que es muy poquita enfermedad, es más o menos el nivel de potencia de un buen laboratorio. Hay laboratorios que tienen todavía más potencia que nos llegan hasta el 5 logaritmos, pero ya este 4.5 es donde nos sentimos cómodos de que es un buen laboratorio con buena potencia
y que hay muy poquita enfermedad. Imagínense ustedes que tenían 100 y estamos ahora en 0.0032. O sea, ustedes tenían 100 pesos y ahora les queda esto. O sea, no tienen nada. O sea, entonces, esto es importante recordarlo. Ahora, si lo regresamos a lo que les decía, cuando logramos una respuesta hematológica, ¿se acuerdan que esto antes se los podía, había puesto como una remisión hematológica completa? Normalmente aquí lo que sucede es que además de que los glóbulos blancos se ven normales, el paciente ya no tiene síntomas. Ya para cuando uno llega ahí ya es muy poco probable que cualquier síntoma sea por la enfermedad. La respuesta citogenética es importante porque permite que el paciente viva mucho más. Viva prácticamente lo mismo que una persona de la misma edad, del mismo sexo, de mismas características, va a vivir. Y esto lo conocimos cuando utilizábamos el interferón. Con el interferón era difícil lograr esta respuesta, pero el que la lograba, regreso a una de estas curvitas, vean cómo a los 120 meses, o sea, a los 10 años, el 80% de los pacientes que tenían esta remisión citogenética completa estaban vivos. Y los que tenían una remisión citogenética parcial les iba mejor que si no tenían remisión citogenética, pero solo el 40%, 39% estaban vivos. En aquellos entonces hablábamos de las remisiones citogenéticas mayores. ¿Esto qué quería decir? Completa y parcial las poníamos juntas dentro de mayores, porque eran los pacientes que podían tener mejores posibilidades de vida que los que no tenían respuesta. Pero claramente hay una diferencia. Lo que pasa es que con el interferón pocos lograban la citogenética completa. Decíamos, bueno, parcial, pues algo es algo, ¿no? Y si el paciente no tenía la posibilidad de un trasplante y con interferón, bueno, por lo menos una parcial ya es una ventaja. No es ideal, pero es una ventaja sobre lo otro que es no responder. Pero hoy en día lo que nos interesa es la remisión citogenética completa. Y la respuesta molecular, cuando consideramos estos dos pacientes, ya lograron una remisión citogenética completa, pero unos tienen una remisión molecular mayor y otros no. Los que tienen la remisión molecular mayor tienen menos posibilidades de tener falla de tratamiento. Esto es lo que le llamamos la supervivencia libre de eventos. Y evento quiere decir o muerte o pérdida de la respuesta. Es decir, los pacientes que tienen una respuesta molecular mayor tienen mejores posibilidades de estar vivos y bien a largo plazo. Por eso el beneficio. A lo mejor ya no es que van a vivir más, ya con la respuesta citogenética completa un paciente prácticamente va a vivir su vida normal, pero tienen menos posibilidades de recaer si tienen de que regrese la enfermedad, si tienen una respuesta molecular mayor. De ahí que nos interesen cada vez más profunda la respuesta, buscar la mejor respuesta posible. Y también tomen en cuenta aquí estos niveles de remisión. Cuando un paciente me pregunta, oiga, y ya tengo remisión, ya logré la remisión, hay diferentes niveles de remisión. Lo mínimo que me interesa que logre mi paciente es la respuesta, la remisión citogenética completa. Pero de ahí, mientras más profunda la respuesta, mejor, más cómodo me siento yo y desde luego mejor para el paciente, ¿no? Bien. Y no solamente nos interesa que un paciente logre una respuesta muy buena, sino que también sabemos que el tiempo que se tarda en lograr esa respuesta es importante. Mientras más pronto llegue a ciertos niveles de respuesta, más posibilidades de que el paciente va a estar a largo plazo muy bien. Y esto es importante porque no solamente me importa cómo está mi paciente hoy y cómo va a estar mañana o a los 6 meses. Me interesa saber que el paciente va a estar bien a los 10, a los 15, a los 20 años. Como les digo a mis pacientes, me interesa saber que yo me voy a morir antes que usted.
Ya después ahí se arregla con el que siga, que no sé quién va a agarrar mi lugar, pero ahí se arregla con él. Pero bueno, yo ya me voy tranquilo, ¿no? Que usted está bien. Y eso es lo que nos permite que a los 3 meses queremos saber, lo ideal es que lleguen a ciertos niveles. Y bueno, estas tablitas, después con mucho gusto las podemos hacer llegar. Y ahora también quiero aclarar que estos son lineamientos. Uno no se tiene que obsesionar con exactamente el nivel y exactamente… Hay ciertas flexibilidades y hay veces que uno se permite ciertos… un poquito de espacio dentro de esos niveles porque hay cosas que modulan esto. Pero son lineamientos que le permiten a uno saber si va uno bien o va uno mal. A mí me gusta correr, por ejemplo, y cuando uno corre un maratón dice, bueno, yo quiero tener mi paso de tantos minutos por milla o por kilómetro y todo eso. Y bueno, si al primer kilómetro me atrasé un poco, no quiere decir que ya no voy a lograr mi maratón, ya, pero quiere decir que o le tengo que apretar un poquito o que salí muy rápido, tengo que calmarme un poco, lo que sea, se va uno ajustando un poco a lo que viene. No quiere decir que ya y al primer kilómetro ya ni terminé la carrera, ni gané, ni quiere decir que no lo voy a lograr. Simplemente se va uno ajustando a lo que sigue, ¿no? Bien, entonces, resumiendo toda esta cuestión de monitorización, ¿por qué es importante la monitorización? Lo importante no es el número mismo. El número no es, esto no es la lotería de que si salió el 8 me saqué la lotería, no, esto no es así. Lo que quiere decir la monitorización es un factor predictivo de cómo me va a ir a largo plazo, de qué posibilidades tengo de estar bien dentro de muchos años. Eso pues no lo puedo predecir, lo único que tengo hoy es mi valor de hoy y entonces ya sé que los valores tales me dan mejores posibilidades de estar bien a largo plazo. Eso es lo importante de la monitorización y que le permite a uno estarse midiendo conforme pase el tiempo, de ver si sigue uno llevando bien su paso para este maratón, que no me voy quedando atrás, que voy al paso que necesito para terminarlo bien y todo esto. Nos permite identificar que hay una buena respuesta, obviamente, cuando también nos permite decir este medicamento nomás no está funcionando, hay que cambiarle, ¿no? Y insisto, la predicción a largo plazo. En esta enfermedad uno está pensando que hay que ver a largo plazo. No nada más qué está pasando hoy, sino esto es que como ya sabemos que un paciente puede lograr su vida normal, eso es lo que me interesa. ¿Qué es lo que me permite pensar que efectivamente este paciente va a poder vivir su vida normal? Y como les decía, ¿cuándo hay que cambiar de tratamiento? Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos. Y aquí, en Estados Unidos, pacientes con seguro. O sea, estos son pacientes que no tienen problema de acceso, de costo, de nada. Tienen seguro, tienen acceso, el estudio existe y todo eso. Y sin embargo, hay pacientes que sus médicos no les han hecho la monitorización, no les han estado checando como recomendamos normalmente. Y hay otros a los que sí. Bueno, los que están en esta curva verde son aquellos a los que sus médicos no les han estado haciendo los estudios como se recomienda. Y los que están en rojo son los que sí les han estado haciendo los estudios como se recomienda. Vean ustedes que las posibilidades de que los pacientes vivan a largo plazo son mucho mejores si han estado checándose rutinariamente. Nuevamente, si yo tengo la presión alta y me tomo el medicamento, pero no me la estoy checando, yo no sé si me está funcionando el medicamento, ¿no? O me está bajando la presión más de la cuenta, no sé qué. Entonces, eventualmente, esto me va a dar una sorpresa, un susto por no estarlo checando. Lo mismo aquí. No es que el estudio me mejora la enfermedad, pero no me estoy dando cuenta si voy bien, si voy mal, si lo que sea. Entonces, la monitorización es importante. Yo siempre, tanto a pacientes como a médicos, les aclaro que la importancia de la respuesta molecular. Para mí la respuesta molecular
no es un síntoma de fracaso, es una medida de éxito. ¿A qué me refiero? Ya les decía yo, el paciente que logra una respuesta citogenética, que es un nivel un poquito más superficial, pero ya con eso el paciente va a lograr una supervivencia normal, va a prácticamente vivir lo que viviría una persona de su misma edad, su mismo sexo, etcétera, como les decía. Pero puedo mejorar las posibilidades de que el paciente no recaiga, puedo buscar la posibilidad de suspender el tratamiento, tengo otros objetivos buenos que son muy valiosos para el paciente. Si no los logro, el paciente va a estar bien, el paciente va a vivir normal y todo esto, pero tengo cosas que ganar si logro una respuesta positiva. Pero dependiendo de las características del tratamiento del paciente y todo eso, no necesariamente quiere decir que el que no ha logrado una respuesta más profunda esté fallando. Está bien, hay que ver cuáles son los objetivos de cada paciente, qué opciones tengo, alternativas, etcétera, antes de decidir si esto es aceptable o no es aceptable. Esto es una frase célebre de este famoso filósofo, ¿eh? Bueno. Bueno, algunos tratamientos, algunas cuestiones importantes de la leucemia crónica, vamos a hablar sobre esto. Primero, recientemente analizamos los resultados del primer estudio que se hizo con el imatinib, con el Gleevec, como para pacientes como primer tratamiento. El primer estudio fue pacientes que habían ya recibido interferón. Pero bueno, eso ya cada vez pues es menos importante. Este fue el estudio en donde se utilizó el imatinib por primera vez como primera línea de tratamiento. Es decir, pacientes de nuevo diagnóstico, se les daba imatinib y se comparó, algunos pacientes recibían imatinib, otros interferón, porque en aquel entonces era el estándar. Este estudio fue allá en el año 2000. Y recientemente en estos resultados, dice a los 10 años, porque el estudio después de 10 años se suspendió, ya no se siguieron los pacientes. Los pacientes siguen, yo tengo muchos de estos pacientes y siguen muy bien. Pero fíjense ustedes que a los 10 años las posibilidades de remisión citogenética completa, 92%. La enorme mayoría de pacientes lograron esa respuesta. Incluso molecular mayor, 93% de los pacientes. Molecular L4.5, 2/3 de los pacientes logran ese tipo de respuesta. Supervivencia libre de eventos, nuevamente, que estén vivos y sin recaída, el 80% de los pacientes. Muy buenos resultados con el imatinib, muy buenos resultados con el Gleevec. Y esto lo quiero enfatizar porque la gran mayoría de los pacientes en el mundo se tratan con Gleevec. Vamos a hablar de los nuevos medicamentos y de algunos beneficios y lo que sea, pero el Gleevec es muy buen tratamiento inicial cuando se hace bien. De manera que esto es muy alentador ver estos resultados que nos dicen que a largo plazo los pacientes les sigue yendo muy bien cuando se hacen bien el tratamiento, se monitorizan bien, etc. Y vean ustedes esas curvas de supervivencia, este es el imatinib, estamos hablando ya aquí a los 10 años, que está la supervivencia en 83%. Me dicen, bueno, ¿y por qué no es 100%? Bueno, porque todos nos vamos a morir. O sea, inmortales, pues no lo puede uno hacer uno, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes, muchos de estas muertes no han sido por la enfermedad. Vean ustedes que causas relacionadas con la leucemia mieloide crónica solamente 9%. Y si quita uno algunas que fueron por trasplante, allá al principio no sabíamos qué tan duraderas iban a ser y hubo algunos pacientes que aunque respondían bien se trasplantaban y desgraciadamente algunos murieron por el trasplante y todo eso. Si quitamos esas, solamente 7 han muerto por la enfermedad. Y hoy en día sería menos, porque en aquel entonces los pacientes al principio cuando no les funcionaba o lo que sea, no teníamos que darles después, hoy ya tenemos que darles después. De manera que muertes por la enfermedad son muy poquitas. Los pacientes, desde luego, hay quien muere de un infarto, de un accidente, de otro cáncer, de otras cosas, uno vive más y hay otras cosas que pueden aparecer, ¿no? Ahora, hay nuevos medicamentos.
los que les llamamos inhibidores de segunda generación. Uno de ellos es el dasatinib. Y se han hecho estudios en donde la mitad de los pacientes, aleatorio, de chance nada más, a la mitad les doy el dasatinib y a la mitad les doy el imatinib. Y estos resultados nos mostraron que con los nuevos medicamentos, por ejemplo aquí con el dasatinib les muestro, hay un poco más de respuestas, las respuestas son más profundas, más rápidas, menos pacientes progresan a las fases avanzadas, muy poquitos progresan de cualquier manera, pero todavía menos con el dasatinib, en fin, hay beneficios. Y por ejemplo vean lo que sucede con las respuestas más profundas, estas MR4.5 que hablábamos antes. Más pacientes con el dasatinib logran esta respuesta, es la curva azul, 42% por ejemplo a los 5 años, que con el imatinib, una tercera parte a los 5 años. Ahora, acuérdense lo que les mostré con el IRIS, a los 10 años con el imatinib ya son 60 y tantos%, es decir, vean cómo estas curvitas siguen subiendo. Algunos las logran antes y otros las logran después, pero siguen subiendo las respuestas. Con el nilotinib, Tasigna, otro medicamento de segunda generación, lo mismo, un estudio muy similar, comparando Tasigna contra imatinib. En este estudio se buscaron dos dosis diferentes de Tasigna y nos mostraron lo mismo. Con el Tasigna, un poco más de respuestas, un poco más rápidas, un poco más profundas, menos transformaciones, etc. En este estudio, como les decía, hubo dos dosis diferentes del Tasigna y la dosis más bajita fue igual que la dosis más alta, de manera que usamos la dosis más bajita, eso es lo que utilizamos como el estándar, porque, bueno, si dan la misma respuesta, ¿para qué empujar tanto la dosis? Menos efectos adversos y esas cosas con la dosis más bajita. Y lo mismo, respuestas MR4.5, vean cómo un poco más con el Tasigna. Aquí a 6 años, 55-56% contra 33%, pero nuevamente las curvitas siguen subiendo, de manera que esto sigue aumentando con el tiempo y tenemos que ver hasta dónde llegan. Pero un poco mejor con el Tasigna. Ahora, ya les enfatizaba que el tiempo para lograr la respuesta es muy importante. Y tan pronto como a los 3 meses, uno puede empezar a darse cuenta de los pacientes que tienen mejores chances de que les vaya bien a largo plazo, enfatizo largo plazo. Por ejemplo, en este estudio, los pacientes que a los 3 meses ya su valor del PCR era menos de, gruesamente esto es el 10%, menos del 10%, tenían mucho mejores chances de estar vivos a largo plazo que los que tenían más de 10% a los 3 meses. O sea, que ya tan pronto como a los 3 meses uno puede empezarse a definir estas cuestiones. Y esto está complicado, esta gráfica. Pero gruesamente lo que quiere decir, las barras de color sólido son los pacientes que tienen menos de 10% a los 3 meses, del PCR. Aquí estamos hablando del PCR, acuérdense. Y las barras con rayitas son los que tienen más del 10% a los 3 meses. Y lo rosita es con los nuevos medicamentos, dasatinib o nilotinib, y las azules son con el imatinib. Y vean ustedes que los que tienen más de 10%, nuevamente las barras con rayitas, tienen menos chances de estar vivos a largo plazo. Aquí estamos hablando de a los 5 años, 6 años, que los que tienen los valores más bajitos. Ahora, no es que todo el mundo se va a morir. Vean que todavía el 80% están bien. Y lo mismo, esto es vivos y sin recaída también. O sea, la mayoría van a estar bien de cualquier manera, pero mejor si tuvieron menos del 10% a los 3 meses. Ahora, ¿qué tan común es que suceda esto? Con el Glivec, gruesamente una tercera parte de los pacientes van a tener más de 10% a los 3 meses. O sea, la mayoría de los pacientes, aún con el Glivec, van a tener menos de 10%. Les va a ir muy bien desde los 3 meses. Pero una tercera parte
se van quedando un poquito atrás, mientras que con los nuevos medicamentos es gruesamente entre el 10 y el 15% de los pacientes tienen los niveles altos. O sea, más pacientes tienen esas respuestas tempranas. Ya ven que les decía, con el Spicer, con el Tasigna, las respuestas son un poco más profundas y un poco más tempranas. Entonces, menos pacientes tienen estos niveles que no nos gusta ver, porque quiere decir que el paciente se está quedando un poquito atrás en su respuesta. Ahora, esto es a los 3 meses. No siempre uno cambia el tratamiento a los 3 meses. De hecho, es muy poco frecuente que yo le cambie a un paciente el tratamiento a los 3 meses. Pero a los 6 meses lo quiero checar otra vez. ¿Y qué sucede? Bueno, a los 6 meses hay pacientes de estos que se estaban quedando atrás, que a los 6 meses ya alcanzaron la respuesta que uno quería. Como que arrancaron lento, pero la alcanzaron. Bueno, esos pacientes les va a ir muy bien, como que ese inicio lentito no les afectó tanto. Después lo alcanza bien. El que se sigue quedando atrás es el que empieza a tener un poquito más de problemas. Pero nuevamente, ojo, que aún así la mayoría de los pacientes van a estar bien. Por ejemplo, sobre supervivencia libre de eventos, 2/3 partes de pacientes de todas maneras van a estar bien. Entonces, y esto lo enfatizo porque quiere decir que nos interesan esos objetivos tempranos, nos interesan mucho, siempre estamos vigilando eso. Pero el paciente que le toca estar un poquito atrasado en su respuesta, tampoco es un desastre. Lo único que hay que hacer es ver qué vamos a hacer. Hay que monitorizarlo, hay que ver que está muy al pendiente, hay que ver que está uno tomando bien el medicamento, si hay que empujar un poquito la dosis, en fin. Pero uno puede compensar esas cuestiones y a la mayoría de los pacientes de todas maneras les va a ir bien. Nada más es cosa de estar al pendiente y ajustar lo que se necesite ajustar para prevenir que haya una de esas progresiones a largo plazo. Y uno de los factores importantes que determinan si un paciente se va quedando atrás es si se está tomando el medicamento. En este estudio, por ejemplo, lo que analizamos es cuáles son las chances de tener la buena respuesta a los 3 meses, dependiendo de cuánto se ha ido tomando el medicamento. Por ejemplo, está tomando Glivec, 400 miligramos al día es la dosis. Ok. El que se está tomando el 100% del medicamento, 400 miligramos todos los días, no se le ha pasado ninguna dosis, todo eso, muy buenas chances de lograr esta respuesta buena. Pero el que se ha tomado menos del 80%, o sea, que en esos 3 meses, en esos 90 días, por ejemplo, si 18 días no se lo tomó de esos primeros 90 días, bueno, las chances de una buena respuesta ya la bajaron. Ya tiene 50% de posibilidades de tener una buena respuesta. O viéndolo desde otro punto de vista, el que se ha brincado más de 14 días, bueno, ya las chances de una buena respuesta no son tan buenas. Entonces, el no tomar el medicamento o bajarle mucho las dosis o lo que sea, puede afectar la posibilidad de tener una buena respuesta a los 3 meses. Entonces, eso enfatiza que hay que estarse uno tomando el medicamento. Y si hay razones por las que uno no se lo puede tomar, hablarlo con el médico para decirle, oiga, pero es que me está causando esto o aquello. ¿Qué hago para que me lo pueda tomar? Porque yo quiero tener esta buena respuesta. Ahora, uno puede cambiar el medicamento, decir, ah, se está quedando atrás, le voy a cambiar el medicamento. Bueno, y hemos intentado, por ejemplo, en este estudio, este era no a los 3 meses, sino para empujar que la respuesta fuera no ver nada de la enfermedad. Pacientes que estaban bien con su Glivec y se tomaban el medicamento, pero no habían llegado a hacer estas respuestas indetectables, estos MR.4.5 o menos o lo que sea. Y entonces les cambiábamos al Tasigna. En este estudio se investigó, ¿sirve cambiar al Tasigna? Y bueno, mejoró las chances de lograr una respuesta buena. La barrita azul era cambiar, la barrita amarilla era no cambiar. Bueno, les iba mejor si cambiaban. Pero por otra parte,
también tenían más riesgo de tener complicaciones, por ejemplo, problemas del corazón, infartos del cerebro, cosas así. Entonces, uno siempre tiene que ver ese balance, ¿no? Y por eso siempre hay que hablarlo con el médico. Bueno, ¿qué tengo que ganar y puedo perder algo para no hacer cambios así nada más? Porque sí, sí puede uno tener más riesgos, más efectos adversos, en fin. No quiere decir no hacerlo, quiere decir hay que hablar ventajas y desventajas y entonces decidir si el balance es lo que yo estoy buscando. Si entiendo bien lo que puedo ganar, lo que puedo perder y si esa relación me conviene. Cada paciente es diferente y uno lo tiene que entender bien, hablarlo con el médico y decidirlo de acuerdo con eso. Bien, cuando un paciente ha tomado imatinib, Glivec, y no funcionó, claramente ya vimos que de todas, por todos los criterios, no funcionó y hay que cambiar el tratamiento. ¿Qué sucede si les damos uno de los de segunda generación? Este es el Sprycel, este es el Tasigna y este es el Busulif. Un poquito menos, existe menos Busulif en Latinoamérica, no ha llegado tanto. Pero todos estos funcionan bien, por ejemplo, respuestas citogenéticas completas, gruesamente el 40% de los pacientes logran la respuesta. Y mayores un poquito más. O sea, muchos pacientes van a responder bien al tratamiento, no todos. Tampoco es que esto es mágico, que uno dice, ah, bueno, pero si falla este, tengo el otro. Sí, pero sí existe, pero no todo mundo va a responder. Por eso no queremos cambiar nada más por cambiar. Hay que cambiar cuando está bien indicado. Y si está bien indicado, algunos pacientes van a responder bien. Esto es importante saber que sí hay buenas opciones de tratamiento, pero hay que ver que el cambio está bien indicado, que no nomás vamos a cambiar nomás porque sí. Entre otras cosas, porque todos los medicamentos tienen efectos adversos. Cuando uno dice, bueno, es que yo no quiero tener tal cosa, todos los medicamentos tienen efectos adversos. Y esto no nomás estos medicamentos, todos los medicamentos que existen en el mundo, desde una aspirina hasta la quimioterapia, todos tienen efectos adversos. Unos más que otros, unos efectos adversos más molestos o más graves que otros, pero no hay medicamento perfecto. Y esto es una tablita y más o menos de las cosas más comunes con los diferentes medicamentos. Por ejemplo, con el Sprycel, que es este dasatinib, a veces se produce acumulación de líquido alrededor de los pulmones, lo que llamamos derrame pleural. A veces se puede producir una alteración del corazón, del ritmo, que puede desencadenarse. A veces no causa problemas, nada más la vemos en el electrocardiograma, pero a veces puede causar arritmias importantes. Con el Tasigna, es frecuente que se suba la bilirrubina. Ayer fui a cenar por ahí y oí a Juan Luis Guerra, ¿se acuerdan de mí? Sube la bilirrubina, esa. Con el Tasigna, yo creo que él era el predijo lo de la bilirrubina con el Tasigna, ¿no? Pero no, esta habitualmente no tiene mayores consecuencias, pero a veces sube la glucosa, sobre todo los que son diabéticos, a veces causa inflamación del páncreas. Con el Busulif, el hígado a veces se inflama un poquito. Diarrea es común, habitualmente se controla, pero puede causar diarrea. En fin, todos los medicamentos tienen. Entonces es importante entender qué opciones tengo, qué puede causar, etcétera. Gruesamente todos funcionan bien y todos funcionan más o menos igual. Entonces vale hablar con el médico. Si existen más de una opción, decirle, bueno, ¿cuáles son los efectos adversos? ¿Cuáles son las consecuencias? Para yo decidir, hay pacientes para el que la cuestión del azúcar es peor que la diarrea y hay otro que dice, bueno, no, yo prefiero tal, en fin, eso es importante conocerlo. Hay un medicamento que le llamamos de tercera generación, el ponatinib. El ponatinib tiene la ventaja de que hay una mutación, ahorita les digo que es una mutación, que es esta mutación T315 que no responde a ninguno de los otros medicamentos. Pero a ponatinib responde muy bien. Incluso cuando no existe esa mutación, las respuestas son muy buenas con el ponatinib. Un medicamento muy efectivo. Tasas de respuesta las más altas, a pesar de que en este estudio los pacientes ya habían recibido 2, 3, 4
drogas previamente y les respondía muy bien. De manera que es un muy buen medicamento, pero que también tiene sus efectos adversos. Aquí aprovecho para enfatizar lo que ya les había comentado. Hoy en día pensamos que el paciente que puede tomar estos tratamientos, que los toma bien, que los manejamos bien, que los seguimos bien, todo, sus posibilidades, esto es lo que llamamos la supervivencia relativa. Esto quiere decir la supervivencia que uno espera en individuos de, digamos, de 50 años de edad. A los 5 años, si tomo puros pacientes, hombres de 50 años de edad, todos de peso normal, por ejemplo, ¿cuántos van a estar vivos a los 5 o a los 10 años? Y ahora tomo pacientes con esta enfermedad, igual, hombres de 50 años, ¿y cuántos van a estar vivos? ¿Y qué proporción, cuánto pierdo por tener la enfermedad? Y como ven ustedes, la supervivencia relativa es prácticamente el 100%. Es decir, un paciente ya que logra una respuesta con estos medicamentos, que son la gran mayoría, van a vivir una vida prácticamente normal. Es decir, no se van a morir de la enfermedad. Se van a morir, pero no de la enfermedad. Eso es mi objetivo. O sea, que la enfermedad no sea la causa de muerte. Entonces, regresando un poquito, poniendo todo esto en conjunto, ¿qué logramos con las diferentes remisiones, las diferentes respuestas? Con la hematológica, ya les decía, desaparecen los síntomas. Muy bienvenido, pero a largo plazo no me ayuda. Con la citogenética, es lo que me da las posibilidades de una buena supervivencia, de vivir mi vida normal, desde el punto de vista de tiempo. Con la respuesta molecular, la posibilidad de vivir y tener el menor riesgo de recaídas. Muy importante, porque una recaída siempre le mete a uno la angustia de que si voy a responder y no sé qué tanto. Y finalmente, la molecular completa, o estos indetectables, o esta MR4.5, nos permite empezar a pensar la posibilidad de, y se puede suspender el tratamiento. Y esto es algo que al principio yo a todos los pacientes decía, esto es de por vida, no olvídese de que para toda la vida. Pero poco a poquito hemos ido aprendiendo que existe la posibilidad de considerar suspender el tratamiento en algunos pacientes, no en todo el mundo, en algunos pacientes. Y esto es importante porque, bueno, tenemos nuestra pastilla, es muy útil, esta es una fotografía del Glivec, pero los pacientes me dicen, es que yo odio tomar pastillas, doctor, ¿puedo suspender el tratamiento? Y bueno, entonces les digo, mire, ya empezamos a entender que sí, en algunos casos a lo mejor se puede, pero, y ya que les digo, sí se puede, oiga, ¿y me puedo tomar todas estas otras pastillas, el suplemento y la vitamina y el no sé qué, y la que me dio la comadre y no sé qué, bueno, que no, que odiaba las pastillas? Bueno, hay unas que nos gustan y otras que no, está bien. Bueno, el primer estudio que nos empezó a decir que se podía pensar en suspender el tratamiento, nos dio también las bases de lo que consideramos hoy en día como los criterios para por lo menos entablar esa conversación con un paciente. Lo que hicieron en este estudio, que se hizo en Francia originalmente, es que los criterios fueron, uno, que había una respuesta molecular completa sostenida. Y me la he pasado hablando de, les dije que no usábamos el término completo y me la he pasado hablando de respuestas moleculares completas, pero bueno, este es un laboratorio muy bueno, con una potencia muy buena, de 5 logaritmos. Esto no es MR4.5, este es MR5 y además negativo. O sea, con este laboratorio tan bueno, tan potente, negativo. La prueba es negativa y sostenida por lo menos por 2 años, midiéndola cada 6 meses. Es decir, en los últimos 2 años tengo 5 pruebas, una cada 6 meses más o menos, y todas han sido negativas en este estudio tan potente que tengo yo. Esos pacientes les ofrecieron, bueno, vamos a suspender el medicamento, pero lo voy a estar checando cada mes por el primer año, una vez al mes. Es una prueba de sangre nada más, no la médula ósea, nada más la sangre.
pero una vez al mes por un año. Después, cada 2 meses por un año más. Y después, cada 3 meses, de ahí para adelante. Así lo siguieron. Porque lo que decían es, bueno, si va a recaer, yo quiero darme cuenta, porque este paciente le está yendo muy bien. Y yo lo que no quiero es que ahora le suspendo, me olvido, y de repente me regrese el paciente con un problemón, que ahora ya está en fase más avanzada o lo que sea, porque nadie ha estado checándolo. Entonces, eso es lo que no quería. Y después, que cuando, si veían que la enfermedad ya se volvía detectable, reiniciaban el tratamiento luego, luego. Esos son los criterios que se establecieron en ese entonces. Y cuando hicieron eso, lo que encontraron es que gruesamente un 40% de los pacientes, 38%, se mantuvieron sin tratamiento, sin reiniciar el tratamiento, la enfermedad, sin reiniciar el medicamento. Muy bien. Y vean ustedes que la gran mayoría que perdieron la respuesta fue a los 6 meses. Después unos poquitos, y ya después de eso ya no han visto pérdidas, pero se ha mantenido ya muy estable. Pocos han perdido la respuesta. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué tan frecuente es que un paciente llegue a cumplir esos criterios? Negativo, por 2 años, sostenido, todo esto. En pacientes que toman nilotinib como su primer tratamiento, el Tasigna, como un 40-45% logran esto. Pacientes que toman el imatinib, como un 25% de pacientes logran esto. Desgraciadamente, no todo mundo llega a esos niveles. Ahora, los que no han llegado no tienen un problema, están muy bien. Simplemente uno no puede pensar todavía con esos criterios en parar el tratamiento, pero están bien. Estos son los datos en nuestra institución, y algo que lo que más importante les quiero recalcar aquí, nuestros resultados son muy similares, pero algo importante es que lo que hemos visto es que, ya les dije, en ese estudio eran 2 años de mantener la respuesta. Lo que hemos visto es que en nuestro caso, cuando el paciente ha mantenido la respuesta por 6 años, es mucho más tiempo, pero la han mantenido por 6 años, ya las posibilidades de que regrese la enfermedad cuando suspende el tratamiento ya son bien bajitas. Ya son 10% cuando mucho. Ya no es 60%, ya es 10%. Entonces, a veces vale la pena decir, bueno, ya cumplí estos criterios, pero voy a seguirle un poco más. Prefiero darle 2, 3, 4 años más y tener menos chances de que regrese la enfermedad que suspenderlo ahorita y más chances de que sí regrese la enfermedad. También es importante recordar que no es lo mismo el que tomó el medicamento desde el inicio al que ya una vez tomó un medicamento, ese medicamento falló, ahora le estoy dando un segundo medicamento y le ha ido muy bien y ya cumplió estos criterios, pero ya antes hubo falla de un medicamento. El que nunca le ha fallado el medicamento tiene mejores chances de mantenerse sin recaída que el que ya una vez le falló un medicamento. Ahora se puede, pero vean ustedes que las chances ya bajaron. Hay más riesgo de recaída si ya una vez antes tuve un medicamento, ese me falló, y ahora con el segundo me está yendo muy bien. Las chances, si cumplo los criterios y suspendo el tratamiento, mis chances de no tener recaída ya no son tan buenas. Existen, se puede intentar, pero hay que ser conscientes de que las chances de recaída son un poquito más altas. Ahora, esto es enfatizar los criterios, no me detengo más en esto, creo que ya los dije, en las preguntas si quieren recordarlos. Uno de los factores más importantes para llegar a estos criterios es tomarse el medicamento. En este estudio tomaron pacientes que ya llevaban mucho tiempo con el medicamento, tenían una respuesta de cromosomas muy buena, y después midieron qué tantos estaban tomando el medicamento. Y lo que vieron es que el que se brincaba 10% de las dosis o más, las posibilidades de tener las respuestas más profundas era exactamente de 0%.
Brincarse 10% de las dosis quiere decir que en un mes, en 30 días, me brinco 3 días. Son 3 días. Entonces, ojo, que es bien importante el medicamento, sobre todo cuando a uno le interesa este tipo de cosas, porque un poquito que le afloje uno puede hacer que no llegue a la respuesta más profunda. Ahora, a lo mejor voy a estar bien, pero si mi objetivo es parar el tratamiento, bueno, necesito llegar a esas respuestas las más profundas posibles. Bien importante. Ahora, ¿por qué no se tomaban el medicamento estos pacientes? A veces se les olvidaba, a veces decían, me voy a ir de vacaciones, no quiero tomar medicamentos, lo que sea. Otras veces era porque tenían efectos adversos, porque les daba mucha diarrea, o yo qué sé. Entonces, si eso es el problema, hay que hablarlo con el médico para que el médico les ayude a decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para que no tenga que tener estas interrupciones que le están afectando sus chances de tener la respuesta más profunda. Esto es importante. Un aspecto muy importante que considerar, este es un estudio muy reciente en donde hay cuestionarios que tenemos para medir lo que llamamos la calidad de vida. Es decir, donde uno le preguntan, bueno, y si tiene, midiendo el dolor de 0 a 10, y el cansancio, y el sueño, y el esto, y el otro, y no sé qué tanto, y se hacen scores para decir qué tanto es mi calidad de vida, estoy vivo, tengo buena respuesta, pero qué tan bien estoy funcionando. Y entonces midieron en pacientes que suspendieron el tratamiento en uno de estos estudios, que tenían los criterios, no sé qué, pararon el tratamiento y les midieron la calidad de vida antes y después. Y entonces si uno ve que mejora la calidad de vida, lo que espera es que los valores vayan subiendo. Peor calidad de vida, van bajando. Y lo que vieron en este estudio es que vean estas curvas tan planas. No mejoró la calidad de vida al suspender el tratamiento. ¿Cómo que no mejoró? Si nosotros asumimos que parte del beneficio es que va a mejorar mi calidad de vida, pues hay este y otros estudios que han mostrado que no mejoran estos scores, al menos desde el punto de vista de estos scores. Ahora, ¿por qué no mejora la calidad de vida? Seguramente ustedes conocen a Mafalda, ¿no? Mafalda, bueno, esto, los que son de mi edad o por ahí, esto era muy, muy común, ¿no? Y entonces se acordarán de esta caricatura de Mafalda. Ahí está Mafalda, Felipe su amigo y Guille el hermanito. Y dice Felipe, me cacho, qué calor hace. Puta. Y entonces le dice Guille, es por el gobierno, ¿verdad? Le dice Mafalda, no, Guille, es por el verano. Ah, ok. Y voltea con Felipe y le dice, pobrecito, todavía no sabe distribuir las culpas muy bien, ¿no? Y bueno, eso es cierto. Hay que tomar en cuenta que porque uno tiene síntomas de algo mientras me estoy tomando un medicamento, no quiere decir que es por el medicamento, puede ser por otra causa. Y esto es importante, ¿no? O sea, si yo estoy tomando un medicamento para la presión y me caigo acá y me rompo la pierna, pues no es por el medicamento de la presión, es porque me caí y me rompí la pierna. Entonces, esto es, hay que tener. Y hay muchos síntomas que son multifactoriales. ¿Qué quiere decir? Que hay varios factores que afectan al mismo síntoma. Y tal vez uno de los más comunes es la fatiga. Es una de las cosas que los pacientes más se quejan, por los que quieren suspender el medicamento. Pero es un efecto muy multifactorial. Probablemente el inhibidor de tirosina quinasa tiene algo que ver contribuye a la fatiga. Pero la fatiga también tiene que ver con qué tan bien dormimos y cuánto tiempo, y no solamente anoche, sino los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses, lo que sea. El trabajo, que si hay mucho estrés, que mucho trabajo, que lo que sea. Los hábitos alimenticios determinan nuestro nivel de energía, de todo esto. El que estamos haciendo o mucho ejercicio o nada de ejercicio, las dos cosas pueden afectar el nivel de fatiga. Los hijos o la pareja o los dos, algunos porque los tienen, otros porque no los tienen, pero también afecta la fatiga. Las finanzas afecta la fatiga,
el tráfico, bueno, ¿a quién no le afecta eso que llega uno con un tráfico, que llega uno cansado a la casa? El Cortés, que ya se pasó del tiempo y que cree que es muy simpático y está acá que no sé qué. Y bueno, ni qué decir, mi amigo este, que este me da fatiga, náuseas, diarrea, vómito, calambre, todo me da. O sea, esto, o sea, ni hablar, ¿no? Entonces, bueno, si quitamos un factor y están todos los otros, pues no necesariamente va a afectar la fatiga. Ahora, esto no quiere decir no, uno no va a suspender el tratamiento. Hay otros beneficios y hay cosas que sí van a mejorar. O sea, si tengo el líquido en los pulmones por el Spritzer, claro que eso me va a mejorar. Pero siempre hay que manejar las expectativas y estar conscientes que algunas cosas mejorarán más que otras y unas no mejorarán para nada, en fin. Y estar conscientes de eso para no decepcionarse porque algo no cambia, ¿no? Sabemos que hay efectos adversos que son más con uno que con otro. Por ejemplo, con el nilotinib hay menos hinchazón de las piernas, menos diarrea, menos náusea que con el imatinib. Con el imatinib hay menos picazón, menos rashes, esas cosas. Igual con el dasatinib hay lo mismo, menos retención de líquidos, pero hay más de esto líquido en el pulmón, más caída de las plaquetas. En fin, todos tienen, ya habíamos hablado un poco de eso. Hay forma de manejar la mayoría de estos efectos adversos, hay forma de manejarlos. No me detengo en uno por uno porque varía mucho. Podemos platicar un poco a la hora de las preguntas, pero por eso lo enfatizo mucho, porque muchas veces se puede manejar sin tener que suspender el tratamiento, sin tener que bajar las dosis para optimizar el tratamiento y lograr la mejor respuesta posible. Hay veces que hay que bajar la dosis y bueno, se puede hacer también, es una arma que tenemos, pero hay otras veces que se puede usar otras cosas para manejar los efectos adversos. En este caso, por ejemplo, hicimos un estudio donde pacientes que tenían, no intolerancia, pero que tenían efectos crónicos, sangrones, pues que la diarrea, que la fatiga, nada que no pueda tolerar, pero preferiría no tenerla. O sea, de esas cosas que uno dice, bueno, estaría mejor no tenerla. Y entonces dijimos, bueno, les cambiamos a nilotinib y a ver cómo les va. Y bueno, hay cosas que no cambiaron. Por ejemplo, la fatiga, 50% nuevamente no les cambió nada. Calambres de las piernas, 50% de los pacientes no les mejoraron los calambres. La diarrea, 25% de los pacientes no les mejoró la diarrea, 75% sí, pero hay algunos a los que no les mejoró, a pesar de que el nilotinib, el tacigna, produce menos calambres y menos diarrea. Otras cosas mejoraron más, la retención de los líquidos, mucho más. Entonces, hay veces que los cambios no van exactamente como uno quisiera y esto hay que estar consciente de sus posibilidades. Algo que nos ha llamado mucho la atención es recientemente hemos sido más conscientes que hay problemas a veces de lo que llamamos arteriotrombóticos, coágulos que pueden producir infartos o angina de pecho, infartos del cerebro o derrames, o bloqueo de las arterias de las piernas, de los brazos, que pueden causar problemas ahí, este tipo de efectos. Y esta gráfica lo que quiere decir es que muchos de los medicamentos lo causan. Probablemente el que menos es el Glivec y tal vez el Bosulif. Los demás todos tienen ese riesgo, modesto, pero claro, ahí está. Y lo que es importante es que este riesgo es particularmente en pacientes que tienen otros factores de riesgo, que tienen diabetes, que tienen la presión alta, que tienen el colesterol, que tienen esas cosas. Y lo que quiere decir esto es que hay que poner atención a esas cosas. Si la presión está alta, hay que manejar la presión también. No nomás es cosa del PCR, hay que manejar la presión y el colesterol y la diabetes y todo, hacer ejercicio, cuidar el peso, esas cosas para disminuir el riesgo de que sucedan este tipo de cosas. Muchos de ustedes, su médico les habrá dicho, no puede tomar toronja o pomelo, no puede tomarlo. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que cuando uno toma el pomelo con cualquiera de estos inhibidores, este ejemplo es con tacigna, pero sucede igual con los otros, aumenta la concentración del medicamento en la sangre.
cambia el metabolismo de la droga de manera que hay más en la sangre. ¿Y esto qué quiere decir? Que bueno, existe más riesgo de que haya efectos adversos. Puede funcionar mejor, pero también puede causar más problemas. Entonces, por eso esa interacción. Y esto hay que recordar que no se trata de que sea una cosa que sea mala o lo que sea. El pomelo no tiene nada. Bueno, es muy sabroso y es una buena fruta, pero altera el metabolismo del medicamento. Por eso es la prohibición. Embarazo. Esto es una pregunta que siempre que es muy común que me digan, oiga doctor, pues fíjese que yo tengo la leucemia, estoy tomando el Gleevec, me quiero embarazar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero búsquese una pareja y después de eso vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Bueno, lo que hemos visto es que cuando un paciente, si se embaraza y toman el imatinib y no lo suspenden, el riesgo de que haya alteraciones importantes del bebé es alto, 10%. Van a decir, bueno, es solo 10%. 10% en esta cuestión de niños con problemas es muy alto. Entonces, la indicación es totalmente suspender el tratamiento. Si el paciente no se puede tomar estas drogas, ninguna de ellas, mientras una paciente está embarazada. Al momento que se reconoce el embarazo, se debe suspender el tratamiento. Para los hombres no hay problema. La concepción no es el problema, es la exposición durante los 9 meses del embarazo. Entonces, un hombre, al principio decíamos, no puede tampoco embarazar a la pareja mientras está tomando el medicamento. Hoy en día sabemos que no hay contraindicación para el hombre, pero la mujer por la exposición durante los 9 meses del embarazo. Entonces, esto es lo que yo hago con los pacientes. Y aquí hay que diferenciar dos situaciones diferentes. Uno, la paciente que dice, bueno, yo tengo la enfermedad, estoy tomando el medicamento, estoy pensando en embarazarme, ¿qué tengo que hacer? Es un embarazo planeado. Bueno, yo lo que hago es decirles, bueno, vamos a tratar de buscar la mejor respuesta posible, llegar a los niveles más bajos para entonces suspender el tratamiento. Habitualmente le digo, vamos a esperar unos 3 meses antes de que se embarace y medimos cómo está la respuesta y después se embaraza y la seguimos, vigilancia, cada mes le estoy haciendo la sangre para hacer el PCR, ver cómo va. Y es común que va a haber uno que aumentan los niveles, pero habitualmente no pasa nada. Yo habitualmente no les doy ningún tratamiento a los pacientes. Estoy vigilando, viendo que el bebé vaya bien, que la mamá vaya bien. Los dos son importantes aquí. Y aunque haya algo de pérdida de respuesta, no hago nada hasta que nace el bebé. Cuando nace el bebé, inmediatamente reinicio el tratamiento. Ahí sí, mejor no hacer lactancia, como quiera para la lactancia, aunque es muy importante la lactancia materna, pero hay mejores sustitutos de lactancia materna que del embarazo mismo, desde luego, ¿no? Entonces, lo manejo sin nada, salvo que los glóbulos blancos se me disparen así muchísimo, entonces uso un poco de hidroxiurea o lo que sea y lo trato de hacer ya al final, hacia finales del embarazo. Una condición importantísima para las señoras que me tienen que prometer que me van a traer las fotos del bebé cuando nazca, ¿no? El embarazo no planeado es un poco más difícil, que es, y sobre todo cuando o es una mujer que está embarazada y estando embarazada le diagnosticamos la enfermedad, o cuando todavía no tiene una buena respuesta y se embaraza. Bueno, trato de no hacer nada, trato de no darles medicamentos y a veces estoy lidiando con glóbulos blancos altos. Mientras el bebé esté bien y la mamá esté bien, no hago nada. Los glóbulos blancos, así como el PCR, el valor no es importante, los glóbulos blancos, el valor no es importante. Me interesa ver que los dos estén bien. Y mientras pueda, no les doy nada. Mientras menos medicamentos les dé, mejor. Y obviamente tan pronto como nazca el bebé, les doy el tratamiento. O por lo menos llegar hasta el tercer trimestre, antes de empezar el tratamiento, porque ahí el riesgo para el bebé es menor. Este es un ejemplo de una paciente como esta, la diagnosticamos con la enfermedad estando embarazada y estos son sus glóbulos blancos y empezaron a subir, 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 subir y luego a bajar solitos.
Yo no hice nada. Solitos bajaron y la mamá estaba muy bien. La bebé nació una niñita preciosa que ahorita tiene como 8 o 9 años, una cosa así, y está como si nada los dos. Bueno, la señora ahora se embarazó nuevamente, ¿no? Bueno, entonces, ya concluyendo, ¿qué es lo que se necesita para un buen resultado? Se acordarán que así empecé la curva hablando de qué es lo que necesitamos. Necesitamos un buen tratamiento, sin duda. Afortunadamente tenemos buenos tratamientos. Necesitamos vigilancia, la monitorización, eso es lo que es la vigilancia. Se necesita indispensable. Se necesita un apego estricto al tratamiento. Tratar de evitarse al máximo brincarse dosis sin una razón justificada. Se necesita ponerle atención a todo, a los efectos adversos, a las otras enfermedades que el paciente pueda tener, a otros medicamentos, interacciones, todo es importante. Y se necesita mantener la visión a largo plazo. Nunca se nos debe olvidar que mi objetivo no es nada más cómo voy a estar mañana, es cómo voy a estar en 5, en 10, en 15, en 20 años. Yo quiero vivir mi vida normal y lo que estoy haciendo ahorita tiene un impacto para entonces. Entonces, no se nos debe olvidar que nuestro enemigo es la enfermedad. La medicina es el aliado. A veces cae gordo tenerse la que tomar o a lo mejor causa un poco de efectos adversos o lo que sea, pero ese es el aliado. La enfermedad es 100% mortal y el medicamento es lo que me va a ayudar a eliminar la enfermedad. Entonces, regresando a este esquemita que les había dado, yo no puedo hacer nada sobre mi edad y las características propias mías como individuo y la de la enfermedad me llegó como me llegó. Lo que sí puedo modificar es el manejo. Puedo yo como paciente tomarme el medicamento, ir a mis citas, estar informarle al médico lo que me pasa, etc. Yo como médico, educar a mi paciente, darle el tratamiento adecuado, monitorizarlo y todo eso. Y si hago bien mi manejo, los objetivos a largo plazo me van a ir mucho mejor. Algunos de ustedes aquí son beisboleros, aquí conocen a Yogi Berra. Entonces, él, como recordarán, era muy pintoresco para hablar y decía que si no sabemos a dónde queremos ir, vamos a acabar en otro lado, ¿no? Y esto es importante. Si no nos fijamos a lo que queremos ir y nos distraemos con cositas, no vamos a llegar a donde nos interesa llegar a largo plazo. Bueno, muy bien, con esto termino. Con mucho gusto vamos a pasar a las preguntas.